doctor Fausto, una jornada médica más a favor de la ciudadanía de Poza Rica. ¿Qué nos puede decir? Pues que me siento muy contento en poder iniciar la segunda etapa de la Fundación Oscar Fausto Ávila Solís. En un inicio, pues, nos preocupamos por la mujer. En la etapa, pues, estamos apoyando a los niños en edad preescolar. Probablemente también a los niños escolares, pero sería más adelante. No todo se puede, ¿no? Como dice un buen amigo, el que mucho abarca, poco aprieta. Cada vez que lo veo me dice eso. ¿Cuál sería el mensaje para la población de Poza Rica? Pues que aprovechen las jornadas médicas de la Fundación Fausto Ávila Solís, ya que son tiempos pues difíciles para todos nosotros. Y pues uno hace un verdadero esfuerzo como familia en desprenderse para dar algún beneficio a la ciudadanía, dedicarles tiempo, porque realmente pues yo vivía tranquilo antes, pero a través de las jornadas médicas me pude dar cuenta de tanta necesidad que existe. Yo vivía en mi esfera, no sabía qué sucede. Doctor, las familias lo reciben con mucho cariño, con mucho entusiasmo. ¿Qué siente? Siento bonito. Gracias.